Imagina por un momento que cada acción que realizas diariamente te acerca un poco más a tus sueños y metas. Imagina que los pequeños pasos que das día tras día se acumulan para crear un cambio monumental en tu vida. Este es el poder de la paciencia. La paciencia es esa capacidad de esperar y perseverar, de mantener la calma y la determinación, incluso cuando los resultados no son inmediatos. Es lo que nos permite lograr más esperando, encontrando el equilibrio y la fortaleza en el proceso. La paciencia es poderosa porque nos permite mantener una perspectiva a largo plazo. Nos ayuda a entender que los grandes logros no se alcanzan de la noche a la mañana, sino a través de un esfuerzo constante y deliberado. La paciencia nos da la capacidad de resistir las tentaciones de la gratificación instantánea y de enfocarnos en nuestros objetivos a largo plazo. Pensemos en la vida de alguien como Nelson Mandela. Mandela pasó 27 años en prisión, manteniendo su visión y esperanza de una Sudáfrica libre y justa. Su paciencia y perseverancia no solo lo llevaron a la libertad, sino que también le permitieron convertirse en un símbolo de resistencia y paz en todo el mundo. Su historia nos muestra que la paciencia no es solo una virtud, sino una herramienta poderosa para lograr grandes cambios. Para comprender el verdadero poder de la paciencia y cómo podemos usarla para lograr más esperando, vamos a explorar una serie de estrategias y reflexiones. 1. Acepta el proceso. El primer paso para desarrollar la paciencia es aceptar el proceso. Entiende que todo lo valioso lleva tiempo, ya sea aprender una nueva habilidad, construir una relación significativa o alcanzar una meta importante, es fundamental aceptar que el camino puede ser largo y lleno de desafíos. La aceptación te permite enfrentar cada etapa del proceso con una mente abierta y un corazón tranquilo. La aceptación también implica reconocer que cada paso, por pequeño que sea, es una parte esencial del viaje. Cada día de práctica, cada esfuerzo constante contribuye a tu crecimiento y eventual éxito. No te apresures ni te desesperes por llegar a la meta final rápidamente. En cambio, enfócate en disfrutar y aprender de cada etapa del proceso. Recuerda que cada día te acerca un poco más a tus sueños y metas y que la paciencia te permitirá aprovechar al máximo cada momento del camino. 2. Enfócate en el progreso, no en la perfección. Es fácil sentirse frustrado cuando los resultados no son inmediatos. Sin embargo, en lugar de enfocarte en la perfección, concéntrate en el progreso. Celebra cada pequeño avance que hagas hacia tus metas. Cada paso adelante, por pequeño que sea, es una señal de que estás avanzando en la dirección correcta. Esta mentalidad te ayuda a mantenerte motivado y a valorar el viaje tanto como el destino. La perfección es una meta inalcanzable y, a menudo, una fuente de frustración. Al enfocarte en el progreso, puedes apreciar y celebrar cada logro, independientemente de su tamaño. Reconoce y valora tus esfuerzos y avances, sabiendo que cada paso te acerca más a tus metas. Esta perspectiva te permitirá mantener una actitud positiva y resiliente, incluso cuando enfrentes desafíos o contratiempos. 3. Practica la atención plena. La atención plena, o mindfulness, es una práctica poderosa para desarrollar la paciencia. Al estar presente en el momento, puedes reducir la ansiedad sobre el futuro y dejar de lado la preocupación por el pasado. La meditación, la respiración consciente y otras prácticas de atención plena te ayudan a mantener la calma y la claridad, incluso en situaciones desafiantes. La atención plena te permite apreciar el momento presente y encontrar paz en la espera. La atención plena también te ayuda a desarrollar una mayor conciencia de tus pensamientos y emociones. De practicar la atención plena, puedes aprender a responder a las situaciones con calma y claridad en lugar de reaccionar impulsivamente. Esta capacidad te permitirá tomar decisiones más informadas y mantener la paciencia en momentos de incertidumbre o estrés. 4. Desarrolla una mentalidad de crecimiento. Adoptar una mentalidad de crecimiento te permite ver los desafíos como oportunidades de aprendizaje en lugar de obstáculos. Entiende que cada dificultad que enfrentas es una oportunidad para crecer y mejorar. Esta mentalidad te da la paciencia para persistir a través de las dificultades, sabiendo que cada experiencia te está preparando para el éxito futuro. La mentalidad de crecimiento implica creer que tus habilidades y talentos pueden desarrollarse a través del esfuerzo y la perseverancia. Esta perspectiva te permite ver los fracasos y contratiempos como parte natural del proceso de aprendizaje. En lugar de desanimarte por los errores,
Utilízalos como oportunidades para aprender y mejorar. Esta actitud te permitirá mantener la paciencia y la determinación, incluso en los momentos más desafiantes. 5. Rodéate de influencias positivas. El entorno en el que te encuentras tiene un gran impacto en tu capacidad para ser paciente. Rodéate de personas que te apoyen y te inspiren. Busca mentores y amigos que hayan demostrado paciencia y perseverancia en sus propias vidas. Su influencia positiva te ayudará a mantener una perspectiva a largo plazo y a encontrar la fortaleza para seguir adelante. Las relaciones positivas y de apoyo pueden ser una fuente invaluable de motivación y aliento. Busca comunidades y grupos que compartan tus intereses y metas. Comparte tus objetivos y desafíos con ellos y aprende de sus experiencias. El apoyo y la perspectiva de los demás pueden ayudarte a mantener la paciencia y la determinación en tu propio viaje. 6. Establece metas realistas. Es importante establecer metas realistas y alcanzables. Las metas irrealistas pueden llevar a la frustración y al desaliento. Divide tus objetivos grandes en pasos más pequeños y manejables. Esto no solo te ayudará a mantener la paciencia, sino que también te permitirá ver el progreso que estás haciendo y te motivará a seguir adelante. Al establecer metas realistas, te das a ti mismo la oportunidad de experimentar el éxito y la satisfacción de alcanzar tus objetivos. Cada pequeño logro refuerza tu motivación y te da la confianza para seguir adelante. A medida que alcanzas tus metas a corto plazo, te acercas cada vez más a tus objetivos a largo plazo. 7. Practica la gratitud. La gratitud es una herramienta poderosa para mantener la paciencia. Dedica tiempo cada día a reflexionar sobre las cosas por las que estás agradecido. La gratitud te ayuda a mantener una perspectiva positiva y a apreciar las bendiciones en tu vida. Cuando te enfocas en lo que tienes, en lugar de lo que te falta, te sientes más satisfecho y paciente con tu progreso. La práctica de la gratitud también puede ayudarte a desarrollar una mayor resiliencia emocional. Al enfocarte en lo positivo y en las bendiciones de tu vida, puedes encontrar la fortaleza y la motivación para seguir adelante, incluso en los momentos difíciles. La gratitud te permite apreciar el viaje y mantener la paciencia en el camino hacia tus metas. 8. Encuentra el equilibrio. La paciencia no significa inactividad. Encuentra el equilibrio entre el esfuerzo activo y la espera paciente. Sigue trabajando hacia tus metas, pero también reconoce cuándo es el momento de esperar y dejar que las cosas sigan su curso. Este equilibrio te permitirá mantener la motivación y la calma, evitando el agotamiento y la desesperación. El equilibrio es esencial para una vida saludable y sostenible. Dedica tiempo a cuidar de tu bienestar físico, emocional y mental. Asegúrate de descansar lo suficiente, de hacer ejercicio regularmente y de practicar actividades que te relajen y te recarguen. Este equilibrio te permitirá mantener la paciencia y la energía necesarias para seguir avanzando hacia tus objetivos. Punto 9. Reflexiona sobre tu progreso. Dedica tiempo a reflexionar sobre tu progreso y tus logros. La autorreflexión te permite ver cuánto has avanzado y te da la oportunidad de ajustar tus estrategias según sea necesario. La reflexión regular te ayuda a mantener una perspectiva clara y a valorar el progreso que has hecho, lo que refuerza tu paciencia y determinación. La autorreflexión es una práctica valiosa que te permite evaluar tus esfuerzos y ajustar tu enfoque según sea necesario. Al reflexionar sobre tus experiencias, puedes identificar lo que ha funcionado bien y lo que necesita mejorar. Esta perspectiva te permitirá seguir adelante con una mayor claridad y confianza y te ayudará a mantener la paciencia en el camino hacia tus metas. El poder de la paciencia es inmenso. Al desarrollar la capacidad de esperar y perseverar, puedes lograr grandes cosas a lo largo del tiempo. La paciencia te permite mantener una perspectiva a largo plazo, enfrentar los desafíos con calma y determinación y disfrutar del viaje hacia tus metas. Recuerda, cada pequeño paso cuenta y te acerca más a tus sueños. La paciencia es la clave para lograr más esperando. Si te ha gustado este mensaje, suscríbete a Motivación 360 y activa las notificaciones para recibir más contenido inspirador. Comparte este vídeo con alguien que necesite un impulso positivo hoy. Juntos, vamos a lograr grandes cosas con el poder de la paciencia.